¿Cómo están? Yo soy Isa Ateortúa y quiero enviarle un saludo al programa Recorridos con Jair, que por tantos años ha recogido lo mejor de nuestros municipios antioqueños. Un beso y sigan pendientes del programa. Bueno, luego de escuchar este bellísimo tema con María Eugenia Niño en la flauta y con su compañero en la guitarra, que ahora pues ella nos va a contar quién es este compañero, estamos acá en este taller de las piedras. Está ubicado en el parque principal del municipio del Retiro. De verdad que me da mucho gusto tenerla a través de nuestro programa, saber que usted es una gran artista que está viviendo en nuestra población. Muchas gracias, Jair. Bienvenidos a ustedes, a todos a este programa, al Taller de las Piedras. Bienvenidos. Bueno, el Taller de las Piedras, pero hablemos antes de su experiencia en el campo de la música, porque ejecuta muy bien la flauta, y hablemos de su compañero en la guitarra. Claro que sí, Jair. Bueno, yo me inicié desde muy niña en el Conservatorio de Cali. Yo soy caleña. Y empecé estudiando piano clásico. A los 15 años empecé a estudiar flauta, y luego a los 18 pertenecí a la Sinfónica del Valle. Estuve por alrededor de 8 años en la Sinfónica del Valle.
como integrante, como flautista picolista. Bueno, y pues estar en la Orquesta Sinfónica del Valle, pues eso ya es contar mucho de una amplia trayectoria en el campo de la música. Cuéntenos durante todo este tiempo, conciertos, experiencias. Claro que sí, Jair. Yo empecé en la Sinfónica a los 18 años, como te estaba explicando, porque al mismo tiempo estaba estudiando en la Universidad del Valle. Y me dio la oportunidad, el profesor Juan Tamayo me dio la oportunidad de hacer un reemplazo, así inició mi ingreso, digamos, a la oportunidad de trabajar con la Orquesta Sinfónica del Valle. Tuve la oportunidad de conocer grandes músicos del mundo, amigos, músicos de Rusia, de Polonia, directores de Checoslovaquia, americanos, de Estados Unidos, y a través de ellos, más que de la academia, a través de ellos realmente tuve la oportunidad de aprender a interpretar los grandes maestros clásicos, músicos del mundo. De músicos del mundo. ¿Y por qué no hablamos de su compañero que está acá en la guitarra con nosotros? Maestro de la guitarra. Con él hemos interpretado varias veces en diferentes oportunidades, en fiestas, en reuniones familiares. Interpretamos música colombiana, un poco también de boleros, música internacional como bossa nova, un poco de todo ahí. Bueno, doña María Eugenia, qué bueno tenerla a través de nuestro programa. Me agrada mucho eso. Y a los televidentes los invito para que cuando vengan al municipio del Retiro, estamos en el parque principal. Ahora nos vamos a ubicar bien, nos van a dar la dirección del taller de las piedras. Y el programa, pues vamos a hablar entre tema y tema. María Eugenia nos va a regalar también temas con su compañero en la guitarra, ya en la flauta, con Jairo. Hablemos inicialmente de este taller de las piedras. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en el parque principal del Retiro, diagonal a la alcaldía, en el centro comercial Oriente, segundo piso. Bienvenidos todos. Para los que nos están viendo en otros países y son de acá del Retiro, han venido al Retiro, esta era la antigua casa de don Guillermo Cadaví, la casa de Josefita, que ya pues la remodelaron, ya es un edificio, y hay varios locales, entre ellos este taller de las piedras, que yo sé que va a ser del agrado de cada uno de nuestros televidentes este conversatorio que va a tener acá con María Eugenia. ¿Por qué le nace la idea de venir acá al municipio del Retiro a colocar este taller de las piedras? Bueno, te cuento un poco. Esta idea realmente nació estando yo viviendo en Estados Unidos. Conocí una artesana del Valle del Cauca que tiene un taller similar al que yo tengo, y a través de sus creaciones me interesé en conocer un poco más como de ese arte de crear a través de tus manos. O sea, la propuesta de este taller es que tú tienes la oportunidad de tener los materiales para tú realizar tu creación. Entonces, ese es el énfasis que le he dado a este espacio. Inicié conmigo, porque conmigo fue de mi casa, con algo muy simple, tener de a dos, tres piedritas, de a dos, tres cerámicas, y miran lo que ya vamos. Entonces, ¿y por qué aquí en el Retiro? Porque yo nací en Cali, como te expliqué, pero vine de vacaciones y me enamoré de Oriente, me enamoré de este hermoso municipio, con estas montañas, con su gente, con su ambiente de paz, de tranquilidad, muy adecuado para lo que yo hago, para compartir lo que es realmente las piedras. Bueno, y ya
pues yo los televidentes cada rato les cuento, el municipio del Retiro está muy cerca de la ciudad de Medellín, estamos únicamente a 33 kilómetros, estamos muy cerca del Aeropuerto Internacional José María Córdoba y de todas estas poblaciones del Oriente, de La Ceja, de Marinilla, de La Unión, del Santuario, acá pueden venir y disfrutar. Acá hay un gran trabajo en el campo de la cultura, usted se ha dado cuenta de eso, doña María Eugenia. El primer sábado de cada mes cumplidos estamos en el parque principal para la tradicional retreta con nuestra banda de música, que es una de las bandas más antiguas de nuestro país. Esta banda el año entrante va a cumplir ya 100 años. Maravilloso, eso tengo entendido. Además de su banda maravillosa, su Casa de la Cultura, donde se presenta muy, diría que casi semanalmente, tenemos la oportunidad de enriquecernos con sus programas, tanto de música, también como teatro, conferencias. Y vienen muchos, no solamente de la región, músicos, sino también internacionalmente. Entonces, es un municipio pequeño, pero con una gran oportunidad cultural, una muy buena oferta cultural. Claro, es que aquí vienen a vivir muchos de los artistas que tenemos en nuestro país. Yo lo decía cuando yo hacía esos eventos en el parque, los encuentros de duetos, de dulzaina, de bandas, que habían más músicos en el parque que en la tarima, porque todos los que vienen a disfrutar son músicos. De acá venía el grupo Suramérica a presentarse y también como espectadores, y todos estos artistas que viven en la región. Así es, yo de hecho tuve la oportunidad de escuchar el grupo Suramérica este año, maravilloso. Doña María Eugenia, ¿por qué no nos regala otros temitas musicales y luego volvemos acá y hablamos de este taller de las piedras? Claro que sí, Jair, con mucho gusto. Thank you.
programa Recorridos con Jair, el programa que lo sintoniza usted a través de los diferentes canales comunitarios en todo el departamento de Antioquia y en otras regiones de nuestro país. Estamos también a través de las diferentes redes sociales y le agradecemos a cada uno de nuestros televidentes las manifestaciones de cariño y de aprecio por nuestro programa. Esto es una propuesta comunitaria que nosotros la hacemos en diferentes regiones. Empecemos, doña María Eugenia, a hablar de estas piedras. Bueno, Jair, vamos a empezar por esta centro de mesa, digámoslo así, ¿no es cierto? Que cuando tú entras es lo primero que ves. Este, digámoslo, es lo comercial, es lo que tú encontrarías en Medellín, en el centro de Medellín, en el país. Si puedes observar acá, tenemos ojitos turcos, acá dicen ojitos turcos, realmente ellos son vidrios venecianos. Hay de muchas calidades. En este momento acá en el taller tenemos vidrios venecianos, realmente vidrios, porque también se pueden conseguir especie de resinas, hay también en material plástico, pero estos son vidrios. Bueno, ¿estos vidrios los emplean para qué? ¿Qué hacen con ellos? Bueno, se pueden emplear de muchas formas. Se puede emplear como un souvenir, se puede emplear como una joya, para hacerla en manillas, para hacerla en un collar. Pero nuestra cultura, y de hecho también en Turquía, porque por eso le llaman el ojo turco, se han empleado desde miles de años atrás como protección, le llaman ojos de protección, el ojo de Dios, también es conocido como ojo de Dios. No sé si usted ha visto que hay niños, a los niños se les hace cuando nacen una pulserita con un hilo rojo. Y para que no los ojen. Exactamente. Exactamente, pero entonces eso se ha quedado en nuestra cultura y muchos de ellos se utilizan los ojitos acompañados con un santo, con San Benito, por lo regular con San Benito. Hay otras, obviamente, personas que lo utilizan con otros santos o arcángeles, pero lo más utilizado es con San Benito. Bueno, y veo unas piedras que están en agua, deben de estar en agua o es también... Eso es algo como un ritual, digámoslo así. Yo lo uso como elixir para tomarlo en las mañanas. Mi ritual es colocar algunas de ellas. Puedes observar, hay ágatas, hay amatistas, perdón. Tienes esta verde que se ve aquí, es una aventurina. Tienes también ojo de tigre, y lo que hago es ponerlas en agua. En la mañana reciben el sol, la luz del sol, y al mediodía ya te la puedes tomar. En la tarde las dejo y las aplico en las maticas. Es mi ritual, o sea, no es algo que lo vayas a encontrar de pronto en textos o... de hecho, siempre les digo a las personas que vienen acá que yo no recomiendo ninguna piedra, ningún ritual, nada. Simplemente nace de cada uno, de cada persona que entra aquí. Lo debe, de hecho, pienso que cada uno debe tener su manera de darle esa propiedad, darle esa creencia y hacerlo verdadero. ¿Y usted considera que ahí están las piedras necesarias para su ritual? Para mí. ¿O podría agregársele más? Podría agregarle otras piedras, pero te podría explicar un poco, sí, de qué se trata. Las propiedades, por ejemplo, de una de esas piedras. Algo simple, por ejemplo, tenemos la amatista. La amatista que es una piedra de transmutación, que es una piedra usada para trabajar el chakra coronario. Tendríamos que hablar mucho más de esto, pero es el chakra que está ubicado en la coronilla. Se le dice la piedra de la transmutación, donde con ella podemos, como la palabra lo dice, transmutar, dejar, soltar, trascender.
Tenemos también el ágata, que es una excelente compañera, es una piedra, además de que es una piedra protectora, esta de acá. Esa es una fluorita muy parecida a esta amatista que usted ve acá. Tiene el mismo color, pero la composición es diferente. Le llaman fluorita. El ágata es, le dicen, la piedra acompañante, de compañía diaria, porque también es, se dice que es muy compasiva. Entonces, en esos momentos que te sientes solo, que te sientes con necesidad de tomar, digamos, una decisión, ¿sí? Es una gran acompañante. El ojo de tigre es el, como se dice, el ojo, el que lo ve todo. Es una piedra también de protección. La idea es, del ojo de tigre es centrar el equilibrio de nuestros chakras, digámoslo así, y obviamente de nuestra mente. Eso es lo que hace el ojo de tigre. Bueno, o sea que estas piedras no solamente sirven para hacer los collares, las pulseras, sino que también pueden servir como propiedades y amuletos a la vez. Así es, eso ya depende de cada persona, como lo quiera, de las creencias de cada persona, es cierto. Ellas son llamadas también piedras semipreciosas. Son piedras semipreciosas, como tú estás observando en este momento. Ese es un jasper, es un jasper rojo en forma de corazón. Ese jasper ya digamos, pasó de ser de rústico. Este tiene, cuando lo ves un poco brillante, es porque tiene un trabajo de pulimiento. Por lo regular, las personas, la medicina alternativa usa este tipo de piedras como elementos para sanación, para equilibrar lo que yo te estaba diciendo antes, los chakras, para abrir esos canales, digamos así, que muchas veces a través de nuestros pensamientos cerramos. Y ellas, si les damos ese poder, se encargan de abrir estos canales. Bueno, entonces yo vengo acá y compro una piedra y usted me va explicando cada una de las propiedades. ¿O eso tiene un precio adicional? No tiene ningún costo adicional, con todo el gusto. De hecho, no es necesario que compres, porque la información está. Entonces, la idea es que la persona que viene a nuestro taller necesariamente no va a comprar algo o adquirir algo porque se lo recomendemos, como te estaba diciendo. Siempre comento es que las piedras eligen a las personas. No es a través del horóscopo, no, o sea, es lo que yo pienso. No es a través de un horóscopo, no es a través de la fecha de nacimiento. Diría más bien que es a través de la resonancia que esté viviendo ese ser que viene acá y adquiere y quiere hacer uso, digámoslo así, de una de estas piedras. Programa Recorridos con Jair, como lo decimos siempre, una propuesta diferente cada 8 días, tocamos temas diferentes y hoy sí que está bien interesante esto, María Eugenia Niños. Me alegra que le agrade. Ese apellido Niño es de allá del Valle. Niño Medina, sí señor, del Valle, de Florida, de hecho. Bueno, usted tiene acá piedras de diferentes regiones del mundo. ¿Por qué no hablamos de las que tenemos acá en esta mesa y ahora, luego de que nos regale otros temas, pasamos a la otra sección? Entonces, empecemos por esta mesa. Tenemos una, esto le dicen chaquiras, pero también son conocidas como semillas en cerámica. Eso así le llaman en el resto del mundo. Tenemos de mucha variedad, como te estaba explicando. Estas son en cerámica. Tenemos estas que son en conchitas, puedes apreciar, en conchitas de mar. Sí. Tenemos unas perlas que no son originales. Estas son perlas también en cerámica. Su material es cerámica. ¿Y usted aprendió a conocer qué es lo original y qué no es lo original?
Digamos que aprender a conocer es un recorrido muy largo, todavía me falta mucha información. A través de esos encuentros que tengo la oportunidad de hacer durante el año, especialmente en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, he encontrado mucha información a través de sus vendedores. Ellos te van contando la historia, como yo te comentaba antes también, cada una de estas tiene una historia, o sea, cada país hace el misma, es una propuesta, se ve la misma, pero realmente usan diferentes materiales. Acá tenemos entonces las cerámicas, perlas cerámicas, tiene los ojos turcos, ya les expliqué de qué se trataba, y tienes algo que le llaman murrinas, esto que se llama murrinas. Estas murrinas inicialmente empezaron en Italia, la propuesta fue de los italianos, alrededor de 1500, 1600 empezaron a trabajar con algo que se llama milifiori veneciano, y de ahí, esto digamos es más reciente, esto que estás apreciando acá es más reciente, más adelante te voy a mostrar algo más antiguo, que aquí le llamamos marrocos. Claro. Y realmente se llaman milifiori antiguos venecianos. Bueno, Jair, en este lado de la mesa tenemos cerámicas de diferentes partes del mundo. Tenemos cerámicas chinas, se dicen que son pintadas una a una, como esta, y ves la diferente clases, pues tenemos muchos colores acá. Tenemos resinas de la India, como son estos elefantes, estas tortuguitas, que son ya resinas hechas en la India. Tenemos de Estados Unidos, tenemos todo lo que ves en este lado, y puedes apreciar la diferencia inclusive en el material. Se puede apreciar la brillantez de una cerámica, ahí reconoces inmediatamente este brillo, a diferencia de esta que es china. Por ejemplo, este es más vidrio. Si tú te das cuenta, estos son vidrios. Estos son vidrios. ¿Y estos de dónde? Estos son chinos. Y estos son americanos. Después, de los Estados Unidos de América. Por este lado, tenemos semillas llamadas aquí chaquiras, con las que tenemos una propuesta de que le hemos llamado las campanas de Navidad. Entonces, estas campanas de Navidad, lo que hemos hecho es instalar, si ves acá, un angelito. Hermoso. Y tienen un sonido especial. Entonces, con cada color lo que estamos representando es un chakra. Te puedo hablar un poco de lo que es un chakra. Un chakra, se dice que el cuerpo humano tiene muchos chakras, pero nuestra base central está conformado por 8 chakras. Tenemos el chakra de la raíz, que está ubicado en la parte púbica, es digamos que es el enlace de la parte de conectarnos, de enraizarnos con la tierra, y ese está representado por los colores oscuros, tierra. Entonces, café, puedes usar negros, puedes usar rojos inclusive. Ya viene el siguiente chakra subiendo, es el sacro. El sacro está ubicado entre la parte de la raíz y, digamos, entre el plexo solar tomado desde del ombligo. Entonces, está como en el medio de estos dos chakras. Está representado por el color naranja, también puede ser un amarillo ocre, también puede estar representado por ese. Luego continuamos con el plexo solar, que es la parte del ombligo, donde está representado por el color amarillo, plexo solar. Llevamos tres chakras. Llevamos tres ¿Son chakras. ¿Cuántos? Son, aquí utilizamos, se ha hablado más de 7, pero realmente la cultura de la India
tienen a saber ocho chakras. Vamos con tres. Entonces, plexo solar, representado por el color amarillo, como su nombre lo dice, solar, donde es el trabajo de las emociones. Este chakra trabaja ese tipo de emoción. Luego, el que continúa, que es el cuarto chakra, el del corazón, representado por el color verde. Viene la parte de la comunicación, el chakra número 5, que es el azul. Puedes usar azules claros o azules como el índigo, puedes usar azules un poco más, ¿cierto? A ese inclusive podemos utilizar el lapislázuli. El lapislázuli es una piedra buena representante para ese chakra, que es el de la comunicación. Viene el sexto chakra, que es el del tercer ojo, le dicen tercer ojo también, que es el chakra de la percepción. Es el que no usamos los ojos, sino lo que percibimos. Y hay veces hay que, digámoslo así, estar en ese equilibrio para no estar percibiendo lo que no es, no haciendo juzgamientos y, bueno, en fin. Ese sería el sexto. El séptimo, estamos hablando del amatista, del color púrpura, el púrpura, el morado. Es el chakra, la transformación, como yo te estaba explicando con la amatista. Y el último, digámoslo así, entre lo contable, es el octavo chakra, que es el transparente blanco. O sea, es blanco, transparente, digamos así, que ya es el de no pensamiento, es el de no juicio, es el chakra... ¿Ese no está en el cuerpo ya? Ese ya no está en el cuerpo, ya no está en el cuerpo, exacto. Ese, digamos que es así como el chakra de base, que le llaman de raíz, ¿no es cierto? Nos conecta con esta tierra. Este, digámoslo, que es como el conector con el nada, con la nada. Bueno, qué interesante lo que estamos presentando hoy en su programa Recorridos con Jair. Recuerden que nuestro programa usted lo puede ver cada 8 días a través de su sistema de cable preferido y que también estamos en las diferentes redes sociales. María Eugenia, ¿qué tal si escuchamos más música? Me parece acertado. Bueno, extraordinario el programa que estamos compartiendo en esta oportunidad. De nuevo nuestro saludo a cada uno de los televidentes en las diferentes poblaciones y a través de las redes sociales. Los invitamos para que estén a paz y salvo con su sistema de cable. Recuerden que las parabólicas, hoy empresas prestadoras de servicios de televisión por cable, viven gracias a esas cuotas de mantenimiento que cada uno de nosotros pagamos.
María Eugenia, felicitaciones. Muchas gracias. Extraordinaria usted en esa flauta, su compañero. De verdad, el programa ha sido muy bueno. Yo sé que nuestros televidentes han disfrutado mucho con él. Me alegra mucho de que haya disfrutado. Ese es el plan cada día de parte de nosotros como taller, no solamente ofrecer esta maravilla de la naturaleza, sino también compartir arte, música en este caso. Bueno, María Eugenia, sigamos hablando de todas estas piedras que usted tiene acá en este momento. Claro que sí, Jair. Bueno, te voy a contar un poco de ellas, porque si observas en estas dos vitrinas que tienes atrás, que tengo atrás, tenemos muchas más, muchas más clases de las, digamos, son las mismas piedras en diferentes presentaciones, colores, variedades, épocas, porque también las piedras toman su nombre, digámoslo así, de acuerdo a las épocas, a la madurez de ellas a través de los años. ¿Cómo es el mercado de las piedras? ¿Cómo lo consigue usted? Bueno, yo te cuento que viajo a los Estados Unidos, en especial a un mercado internacional. Trato de hacerlo un par de veces al año. De hecho, mis hijos viven allá, entonces es un doble interés. Aprovecho, voy, consigo este material y los visito. Ellos hacen en todos los Estados Unidos, pero en especial en Chicago hay una esta feria, digámoslo, internacional, donde se puede encontrar diferentes clases de piedras del mundo. Entonces, hay expositores de la India, hay otros como los chinos, tenemos turcos, hay peruanos de la zona de nosotros, Sudamérica. Me tuve la oportunidad de tener contacto con piedras peruanas esta vez que estuve, con piedras bolivianas de México, bueno, en fin, del mundo. ¿Y por qué no nos va explicando un poco sobre las piedras que tenemos acá? Estas son esmeraldas, ¿cierto? Muy asertivo en el nombre. No es una esmeralda, pero se le dice Agata Esmeralda. Por su color. Esta es una de las variedades de esta hermosa piedra semipreciosa. Es una Agata Esmeralda. Pero también puedes encontrar, por ejemplo, en la misma piedra, diferente color, esta ágata en un color ocre. El ágata es una de las piedras que más variedad posee en la tierra. Podemos encontrar de muchas variedades en su color, en sus espesuras, en cortes, ¿sí? Esta es otra clase de ágata. Si te das cuenta, mira, por ejemplo, ahí tienes dos variedades y tenemos esta que le decimos cáscara naranja de ágata. Hermosura, ¿no? Ese es una hermosura, como tú bien lo dices. En ellas también podemos observar unas milenarias, fueron encontradas en el Tíbet. Ellas, de hecho, son amuletos apreciados espiritualmente por los budistas, que son las ágatas tibetanas. Estas ágatas tibetanas, también variedad, mira que son ágatas, pero es una variedad con unas formas, unas figuras naturales. Ellas son naturales, aquí no hay nada artificial. La diferencia entre esta ágata y esta ágata es su antigüedad. Tú ves esta más transparente y esta es más por su color, por sus vetas, por sus líneas. Se dice que pertenecen a la era del siglo XV. Y esto es natural, todas esas figuras... Todo esto es natural, puedes verificarlo
por Google, puede verificarlo por Google, pero son figuras naturales, trazos naturales de la piedra, sí señor. Tenemos esta, como te estaba contando, y esta también es una ágata tibetana. Mírala, si te das cuenta, las figuras son diferentes. Mira las figuras, esta es rómbica y esta tiene unas figuras mucho más pronunciadas, con líneas inclusive. También te puedo mostrar esta ágata, perdóname, por acá, que esta es, esta la van a encontrar inclusive en móviles, puedes conseguirla en tipos de móviles. Y los tibetanos, digamos que la población de Oriente, el ágata es considerada un espanta espíritus. Acá le diríamos eso, pero realmente es alejar esas energías a través del sonido, del choque de estas piedras. Entonces, por eso ellos trabajan con muchos móviles con ellas. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, esas en la parte de ágatas. Sí. Bueno, tenemos un poco, te voy a mostrar. En el vasito con agua o en la copa con agua, yo te estaba hablando de una piedra parecida a la amatista, del color de la amatista, la fluorita. La fluorita tiene dos colores. Pues la más, digamos, la común es... está representada por el color violeta y por el verde. Y las vas a encontrar en esta variedad, ya te la voy a enseñar, allá está, no sé si la puedes apreciar un poco, sí, claro. Donde está combinada, es combinada. Acá las tengo, bueno, un poco colores separados, pero aquí un poco se puede observar el moradito o el violeta con el verde. Tenemos estas, una de mis favoritas de las piedras, que se llama la labradorita. Esta es labradorita, uh-huh. Es esto que estabas viendo acá en pequeño. Uh-huh. Entonces, esta es la labradorita, es una de las piedras no muy comunes de encontrar, es una de las piedras costosas en el grupo de las semipreciosas, de las piedras semipreciosas. Se dice que trabaja en el tema espiritual, que trabaja la percepción, ese tercer ojo que yo te estaba contando antes, el chakra sexto, esta piedra, la piedra de la adivinación, también le dicen. Podríamos decir que esta es una de las piedras más costosas que usted tiene acá. Sí, señor, es una de las piedras más costosas, junto con esta que ya te voy a enseñar, que es la rodicrucita, pero esta es una de las más costosas, sí señor. Enséñeme las otras. Claro que sí. Entonces tenemos cuarzo rosado. Este, muchos de los televidentes conocen esta piedra, es bien conocida. El cuarzo rosado. Este es cuarzo rosado. Tenemos este, es una piedra jasper. Le dicen leopardina, por si ves la composición, que tiene las pintas de un leopardo. Tenemos esta, volvemos al ágata, esta es ágata y esta se encuentra en Madagascar. Esta es, esta se caracteriza por tener unas cuevas dentro de ella. No sé si tú la alcanzas a apreciar aquí, tiene unas cavidades. Las cavidades dentro de ella. Bueno, esas son de las piedras más exóticas que hay también. Bueno, y dejemos para que se antojen y vengan acá. Usted tiene muchas cosas para mostrar acá en este almacén, el Taller de las Piedras. No se les olvide, es en el municipio del Retiro, Antioquia. Usted entra al parque principal, da la vuelta como si fuera a salir nuevamente y en toda la esquina ahí está este Taller de las Piedras, y acá esto es un centro comercial, tiene diferentes negocios. Así es, Jair, estamos este centro comercial empezó a prestar servicio en agosto de este año.
entonces 2019. Bienvenidos, están todos bienvenidos a nuestro lugar, y digo nuestro, pero realmente es de todos. Este es uno de los centros comerciales donde puedes apreciar desde una muy excelente pizza, se llama Rústica, les recomiendo, deliciosa pizza. Tenemos también los churros de Juan, que también están ubicados en el segundo piso, y otros, tenemos otros locales en la parte de abajo, pero esas sí se las dejo a ustedes para que nos visiten y conozcan. Bueno, Eugenia, muchas gracias por estar en nuestro programa, me encantó mucho. Yo sé que a nuestros televidentes también aprendimos un poco, y terminemos con otro tema, usted en la flauta y su compañero. Muchas gracias, Jair, por visitarnos, por darnos esta oportunidad magnífica, grandiosa, de presentar a nuestro público una oferta diferente. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. ¿Cómo están? Yo soy Isa Ateortúa y quiero enviarle un saludo al programa Recorridos con Jair, que por tantos años ha recogido lo mejor de nuestros municipios antioqueños. Un beso y sigan pendientes del programa.